¿Quién es nuestro principal enemigo? El gobierno. Es decir, nuestro principal adversario. Es decir, acá se tiene que terminar una época. Sioli es Cristina. Esto es clarísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, es casi peor que Cristina todavía. Eh, porque disimula y entonces no parece como, como algo muy franco. Pero lo cierto es que la situación que nosotros estamos viviendo hoy dentro del partido no es producto de la decisión de los dirigentes actuales. Es un proceso que viene de años, no se olvide que nosotros lo hemos votado a y lo hemos votado a Labaña, lo hemos votado a Moró, lo hemos votado a Ricardito Alfonsín, cuando no era precisamente, no estaba en la cúspide de sus posibilidades. Y entonces, bueno, hoy nos encontramos ante la consecuencia de todo esto. Y si nos encontramos ante la consecuencia de todo esto, seguramente vamos a tener que pensar que respondiendo al llamado de la gente que dice que se si una a la oposición para sacar al gobierno o para cambiar el gobierno, entonces, este, bueno, no tenemos más remedio que hacer algo distinto a lo que hemos hecho siempre. Por supuesto, de todo esto, lo que más me estruja el alma es decir, bueno, vienen unas pasos. Si hacemos una apuesta entre la gente o entre ustedes o quien quiera... Nos van a decir, las paso las va a ganar Macri, obviamente, no las va a ganar Sanz. O sea que terminaremos todos votando a Macri. Y esto, sí, digo, hay que hacerlo, será el momento, será el momento de modernizarse, eh, entre comillas. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y embragado qué van a hacer? Celina bueno. Esburlati ha dicho que ella va a ser candidata. Bueno, yo creo que. Embragado es distinta la situación por esto, porque nosotros podemos definir. Yo no puedo, ni Celina ni nadie puede cambiar las este, decisiones del de partido en el orden nacional. De cualquier manera tenemos que admitir que la convención de Gualeguaychú fue un ejemplo de civismo, ¿no es cierto? Y de orden partidario, es decir, yo por lo menos quedé contento con el desarrollo, digamos, no sé si con la conclusión, sí con el desarrollo. Bragado, el tema es así, si nosotros decimos, bueno, la gente pide la unión de toda la oposición contra el gobierno. Entonces a lo mejor lo que puede hacer Celina es ir con una boleta corta, es decir, sin candidato a presidente y decir que el candidato a presidente lo elige a la gente. Y por supuesto, aspiramos a que la mayoría de la gente la elija Celina como candidata en el orden nacional. Entonces, de esa manera, bueno, nosotros tomaríamos un camino distinto al del orden nacional en el tema de las pasos y, este, y ratificaríamos una independencia de criterio que estaría más cercana a nuestro razonamiento y a nuestros principios. Pero esto no es algo definido no es ni siquiera algo debatido esta es una idea mía no es cierto que, que ¿Sería bueno, ir por que la voy a exponer en la medida que pueda sería ir o sea no ser parte de, de, de no ninguna parte de ningún acuerdo no ser parte de ningún acuerdo y no lo considera viable no es que no lo considere viable lo que pasa es que yo creo que a ver nosotros venimos de elecciones de hace dos años que fueron Distintas a las que tenemos que afrontar hoy. Hace dos años se dio una situación, el fenómeno de masa, que, que, que es una cosa a considerar. Tenemos que pensar que este, la atracción de votos que se dio a favor de Gatica fueron votos que hoy no van a estar. Creo humildemente que el candidato a, intendente, a, a concejal que llevamos nosotros como cabeza de lista no es el es distinto, es otra cosa. Es decir, creo que, que nos enfrentamos a una hipótesis de, distinta. Entonces, nuestro temor no es decir, bueno, este, queremos ir y queremos que se subordine a nosotros, pero que nosotros tampoco estemos subordinados a ellos. Es decir, nosotros no tenemos por qué seguir... La, 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 lo que sucede o lo que resuelve el Comité Nacional embragado. Por supuesto, vamos a ir todos a las pasos y lo haremos, lo, lo haremos votar a, votaremos a Sanz, ¿no es cierto?, como candidato, porque es el candidato de nuestro partido. Pero eso no significa de que la, 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 la falta de experiencia política nos arrastre a nosotros a situaciones que son complejas. Es difícil hacer... Una coalición empregada. Me parece que la lectura que es esta cuestión fortalecería al actual gobierno local hablo. Puede ser que fortalezca, puede ser que no. No, no se sabe, no se sabe. No me parece que es muy prematuro hablar de a quién fortalece. Depende no. del resultado de las elecciones. Yo no soy adivino. Digamos, ni soy un encuestador. Yo estoy podrido de las encuestas, porque hoy todo el mundo se mueve con las encuestas. La gente dice que tiene que hacerse tal cosa, entonces todo el mundo sale a hacer tal cosa. La gente dice cuál va a ser el resultado, todo el mundo va atrás del resultado. A mí me gustan algún tipo de principios. Me parece que, que como radical veterano que soy, tengo que seguir respondiendo varios tipos a, a, a los principios que fueron proverbiales, ¿no es cierto? Sí, lo de la encuesta, hasta si querés, puede llegar a ser un gesto de humildad el decir, bueno, aceptamos lo que la gente quiere. Y nosotros aceptamos lo que la gente quiere en el sentido de decir, unámonos en contra de para cambiar de gobierno. No sé si es la misma situación la del orden local. No sé si San Pedro genera la misma reacción en el Anti peronismo o en el no peronismo que puede generar Cristina no 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 lo no lo sé ni lo creo la verdad esto esto, esto es lo cierto del asunto así que creo que son situaciones distintas.